Se está valorando con este monitoreo que se está haciendo que como ya empieza la temporada de captura de langosta, de darle zarpe a las embarcaciones para que se hagan a la mar. La navegación en los ríos y lagunas, en esa misma nota informativa, ahí va a decir que se mantiene suspendida. Solamente las embarcaciones que van a ser utilizadas en labores de rescate o que van a trasladar pacientes graves, en el caso del MINSA o en el caso de las instituciones técnicas que tienen que ver con infraestructura, principalmente que tienen que ver con el restablecimiento de la energía, la telefonía, las comunicaciones, tienen que salir brigadas de emergencia para atender la emergencia. Entonces ese tipo de embarcaciones, y lógicamente las de nosotros, ¿verdad?, que van a ir a los lugares para atender la emergencia. Pero las embarcaciones de recreo, de transporte pasajero, de cabotaje en los ríos y lagunas, se va a mantener suspendida.